Cuando oímos la palabra detector, tal vez pensamos en algo sofisticado. Por ejemplo, detección de metales. Conocemos los arcos que hay en los aeropuertos. Tal vez algo más complejo. Búsqueda de hidrocarburos, el petróleo, que inclusive se puede buscar abajo del lecho marino. Cromatografía de gases también utiliza una gran variedad de detectores. Desde uno muy simple, como el detector de conductividad térmica, que utiliza esa propiedad para la detección. El detector de ionización de flama, que estos dos son universales. Detectores para búsqueda de compuestos específicos, tal vez azufre, fósforo, nitrógeno. Espectrometría de masas, que inclusive nos permite conocer estructuras. O algo tan complejo como el olfato del ser humano, que en conjunto con espectrometría de masas se puede utilizar para determinar si una persona pudiera tener mal de Parkinson. Ciertos compuestos volátiles orgánicos en muy bajas concentraciones contenidos en la grasa que producimos, hay personas con la capacidad de detectarlos. El detector de ionización de flama, el más utilizado en cromatografía de gases, es el que se ocupa en nuestro ejemplo. Análisis de ácidos orgánicos. Requiere para su operación hidrógeno y aire para generar una flama con ayuda de un ignitor. Requiere de temperatura y requiere de un gas de acompañamiento que se le conoce como make-up para completar un cierto flujo que viene de columna y llegar a la base del detector. Este detector opera de la siguiente forma. Se genera la flama con ayuda del ignitor, cierta temperatura. Los compuestos llegan a la flama. Ahí son ionizados, se descompone la molécula. Estos iones son llevados hacia el electrodo que se conoce como el colector y se produce una señal eléctrica generando un cromatograma. En el ejemplo, para esta determinación se requieren 280 grados centígrados, 40 mililitros por minuto de hidrógeno, 400 mililitros por minuto de aire, porque se requiere una relación de alrededor de 1 a 10, y 25 mililitros por minuto del make-up. Para generar al final, recordemos, vaporización en el inyector, separación en la columna, detección en el detector y obtener un buen cromatograma.